Hola, ¿qué tal, rompetapetes? Hoy, el ejercicio que te pone en tu lugar. Sin ninguna duda, es un ejercicio buenísimo porque elimina la suerte, te dice el nivel que tienes y sirve como excelente ejercicio de concentración. Es un ejercicio que parece fácil si no lo conoces, pero muchos os frustráis, porque de fácil no tiene nada. De hecho, tiene varias modalidades, según el nivel que tiene el jugador, y no es recomendable para principiantes, ni el nivel más fácil. El nivel más fácil sería el de dos bolas. Ese está bien. Pero el de tres bolas ya se hace para un jugador medio-bajo bastante complicado. Pero vamos a explicarlo. ¿Qué pasa? Que muchos de vosotros, el objetivo es hacer 10 series sin fallar una sola bola. Entonces, tú has de escoger el nivel que crees que tienes. ¿Cuántas series crees que eres capaz de hacer? Eso de buenas a primeras. Es posible que te sobrevalores, ya te lo digo yo. Y el ejercicio este te pone en tu lugar. A ver, imaginaros. Pedrito juega en segunda categoría y dice... Este ejercicio es fácil, lo pruebo con 5 bolas, como estoy haciendo yo ahora en este momento, ¿vale? Entonces Pedrito se da cuenta de que no ha llegado a 5 series durante, no sé, poneros un tiempo, media hora, una hora. Si no llegas a 5 series, el día siguiente descendéis a 4 bolas, es como bajar de división, ¿no? Como si fuera un fútbol, ¿vale? Descendéis a 4 bolas, porque no habéis hecho 5 series seguidas. Y al siguiente día lo probáis con 4 bolas. Si no hacéis las 10 series sin fallar con 4 bolas, no subís a 5. Pero si no hacéis 5 series sin fallar, descendéis. ¿Me explico? O sea, cada día que venís a entrenar, tenéis que intentar hacer como mínimo 5 series bien hechas, para que el siguiente día sigáis haciendo las mismas bolas y si mantengáis la categoría. Pero si no sois capaces de hacer 5 series, entonces es que vuestro nivel en ese momento no está así. Porque pensad, este juego elimina la suerte totalmente. Ahora lo explicaremos más en profundidad cómo es el juego en sí. Y va de jugar, va de lo importante que tiene el billar, que es concentrarse y no hacer tonterías, pensar bien la jugada, que no se te vaya la cabeza, y ir haciendo y haciendo y haciendo. Que es lo que define al final lo que es un buen jugador de uno que no lo es. Pues Manolito, o el nombre que haya puesto yo, acabará más o menos en el número de Van Damme que le corresponde, por su nivel. Os podéis autoengañar, ¿eh? Pero el Van Damme os pone en vuestro nivel, ¿eh? O sea, al Van Damme no lo engañáis, ¿me explico? Entonces, vamos a explicar porque las normas son muy simples. Tiráis las bolas con la mano que queden al azar. Si dos bolas se quedan tapadas de tal forma de que una de ellas no puede ver tronera, la movéis, no pasa nada, ¿vale? Esa es la parte de la suerte que también elimina el Van Damme, ¿vale? Si está difícil, no, ¿eh? O sea, si tenéis que colocarla en algún lugar, la blanca, para que pase, no la movéis. Ahora, si una de las bolas está realmente complicada, la movéis, no pasa nada, ¿vale? No se trata de que llevéis una serie épica, como va a ser hoy, ¿vale? Y por culpa de la mala suerte, se os queden dos bolas muy difíciles y se vaya al traste lo que se está haciendo, jugando bien, ¿vale? Se trata de controlar el nivel que tienes, no la suerte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos jugadores, y lo veo siempre, bueno, de hecho muchos no, o sea, todos los que yo les he visto hacer se creen más buenos de los que el Van Damme les dice. Y es que es un juego súper infravalorado. O sea, lo ves y dices, esto lo hago. Es que no lo hace ni Dios. Me explico, ¿eh? El Van Damme que cada uno se pone, ¿eh? Yo soy capaz de hacer 7. No lo eres. ¿Sabes qué? No, sí. Posiblemente sea, si dices 7 será 5. A ver, no lo sé, ¿eh? Al cabo de un tiempo, tú ya tienes claro cuando ya lo has practicado. Hablo de gente que no lo ha practicado, ¿sabes? Entonces, con un Van Damme de 3 bolas, si sois capaces de hacer 10, yo creo que una buena tercera categoría la tenéis, ¿vale? Un Van Damme de 5, yo creo que ya sería una buena segunda categoría, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Haceros 10 series sin fallar de 5 bolas, que queráis o no, son 50 bolas que tenéis que tirar, ¿vale? Y a partir de 7-8... ya sois unos buenos primeras categorías, ¿vale? Entonces, bueno, es una cuestión de probar, de un nivel profesional. A ver, yo no he probado un profesional con este juego, pero yo estoy seguro de que podrían llegar a pasar las 10, 11. Sinceramente, dudo que haya alguien en la faz de la Tierra capaz de hacerlo con 15. Bueno, es que estoy seguro que no. Si no, hostia, que alguien me calle la boca y me encantaría, tío. Lo grabo y lo comento, pero no creo que exista una persona capaz de hacerse un Van Damme de 15 10 veces bien, la verdad. Lo veo dificilísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
alumnos que he tenido que no sale el Van Damme. ¿Por qué no sale el Van Damme y os pensáis que sois tan bueno? A ver, porque el Van Damme toca un montón de puntos del billar. Toca vuestra habilidad para pensar correctamente una jugada. Toca vuestra capacidad para agacharos y disparar cuando estáis realmente concentrados, que controláis el círculo 2, que le digo yo, ¿vale? Que controláis de que no disparáis sin estar concentrados. Toca vuestro posicionamiento de blanca. O sea, tenéis que tener un buen posicionamiento de blanca para que pase, para que salga un Van Damme. Bien. Toca la capacidad de mantener la concentración durante mucho rato, que eso es una de las grandes claves a alto nivel. Evidentemente toca la técnica, ¿vale? Porque no se meten tantas bolas con una mala técnica, ¿vale? Entonces, lo toca todo. Si tienes puntos débiles y no haces buenos Van Damme, y dices, hostia, yo tendría que estar en Van Damme de 5, por lo bueno que soy, y no lo estás, es porque haces cosas mal. Te lo tienes que analizar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacerme una serie épica, ¿vale? Donde estoy inspiradito, y os explico las claves de hacer un buen Van Damme. Vamos a ello. Un buen Van Damme, sobre todo, es la posición. Posición de la blanca. Fijaros qué gran posición aquí. Un buen Van Damme también es sencillez. No toméis riesgos innecesarios. Pensad que tenéis que tirar muchas bolas. Es como una partida. O sea, no podéis arriesgar. Un jugador de billar tiene que ir más o menos calculando las posibilidades que tiene de acabar, de que le salga bien la jugada. Si las posibilidades son bajas, defiendes. Si no, atacas. Pero lo has de tener claro. Por ejemplo, veamos esta. Has de buscar a veces desplazar poquito la bola. Has de buscar a veces la sencillez. ¿Me explico? Yo en este caso podría haber tirado un poquito más de retroceso en la primera bola que he tirado con bola en mano. Sí. Pero bueno, o sea, todo se puede hacer siempre mejor. Pero fijaros cómo me la voy dejando angulada y no angulada cuando más o menos me conviene. Recordaros que muchas veces hay que intentarlas dejar anguladas. Ya lo veréis que me dejo muchísimas bolas anguladas expresamente, ¿vale? ¿Ves? Vale, ya hemos hecho la sexta serie. ¿Vale? Ahora en un Van Damme de 5, ahora estaríais salvados. De hecho, ya os habríais salvado en la anterior. Porque si conseguís 5, ya os habéis salvado. ¿Vale? Empezáis con bola en mano. Es aprovechando, por ejemplo, esto. Acabo de hacer un centro bola con muy poco recorrido. Donde ya sé que se me va a quedar la 7 ahí bien. Yo ya he visto dónde está la 8. Me interesa un retroceso. Como casi no he movido la blanca, sabía que el ángulo sería casi parecido a esto. Con lo cual, veis, con un retroceso se iba para acá sola. ¿Vale? Hay que andarse con cuidado con la transición entre la 9 y la 10, que siempre son un poquito más complicadas. Y hay que jugar suave. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, se me ha pasado un poquito. ¿Vale? En algún momento veréis que en el Van Damme pues se os tuerce la cosa. ¿Vale? Porque hasta ahora había hecho bastante sencillas. Pero bueno, este me requiere un poquito más. No es que sea excesivamente complicado, ¿eh? Pero sí que ya requiere un poquito más de nivel. Pues bueno, te lo sacas. ¿Vale? Os lo veréis. Bueno, esto pasa a los que también habéis jugado al Strike. Y habéis intentado hacer pues un reto, yo que sé, 100 bolas al strike o 50 bolas según vuestro nivel. Pues ya veréis que hay momentos donde te la juegas. Pues en el Van Damme pasa lo mismo. Llevas un montón de series bien hechas y empieza a haber presión. Y de golpe te tienes que jugar la bola complicada. Pero es como en una partida real. Mira, aquí se ha quedado la combo. Aquí se ha quedado súper fácil. No, os puede quedar un Van Damme más o menos fácil, como puede ser este. Os puede quedar un Van Damme complicadete, como ya se ha visto alguno de los que me han quedado. Me parece que era el cuarto o el tercero, no sé. Y ganan más, claro. Aquí hay un pelín de... Bueno,
No me ha gustado mucho lo que he hecho aquí, no he calculado bien el rebote y casi, casi se lía. Pero bueno, me ha quedado una buena 8, pues ya está. Vale, tiro con el puente. Efecto arriba, a la derecha, para que pille el ángulo y se vaya, para tener un buen tiro, a la 9. Y súper bien, perfecto. Vale, se trata de hacerlo todo, ¿cómo se dice? Lo más sencillo. De verdad, no os vayáis emocionando. Os veréis que es un juego que también tenéis que controlar mucho las emociones, porque tanto si os sale súper bien como si os sale súper mal, tenéis que volver a hacer un reset y volver a concentraros. Bueno, bolas así al azar. Empezamos y lo más sencillo posible, ¿vale? ¿Qué es lo más sencillo posible? Pues he decidido pasarla por ahí y dejarla un poco angulada. Está hecho expresamente. A lo mejor yo lo había dejado la bola un poquito más hacia la izquierda. Un poquito, pero angulada, ¿eh? O sea, está suficiente, de sobra. Está bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que os la tenéis que mirar. Si es un pelín más complicada, ¿os dais cuenta que he tardado un poquito más en agacharme? ¿Vale? Esas son las claves de un buen Van Damme. Controlar el círculo 2. ¿Vale? ¿Sabes que esa bola requiere un poquito más de atención de tu parte? Pues tómate un poco más de tiempo. Controla las cosas que estás haciendo sobre el tapete. ¿Vale? Ahora esto ya se ha quedado bien. Se ha solucionado. ¿Vale? He de mirar que me quede en un buen ángulo hacia la 9. Es lo único que he de mirar. Y perfecto. Perfecto, para clavarla ahí en medio. Estos tiros son un poquito peligrosos. A ver, está suficientemente cerca la 9 como para que sea bastante fácil, ¿eh? Pero recordad que estos tiros son mucho más seguros si se tira flojo. Vale, entonces, bueno, tengo que tirar un poquito más fuerte porque era un retroceso centro bola. Pero fijaros que no he querido ser súper fuerte. He preferido dejar la blanca ahí y tirar flojito y no fallar, que tirar un retroceso que se me quede perfecto. No tenéis que buscar la posición perfecta en el billar muchas veces, ¿vale? Si la posición perfecta os la sabéis, perfecto. Pero si no, tenéis que buscar un equilibrio entre no fallar la bola y dejarosla bien, que es lo que acabo de hacer ahora, que he dicho, la clavo ahí y lo otro también es un buen tiro, pues no pasa nada, ¿vale? Siguiente serie, 9. Ahora habría verdadera tensión, porque si yo consigo esta serie, consigo el Van Damme de 5 y me pongo lo que sería en la primera categoría. Lo que yo le digo ya, un Van Damme de primera categoría, de persona que juega bien al billar. ¿Vale? Aquí habrían ciertos nervios, ¿vale? Este retroceso, fijaros que es para buscar el ángulo. Ha sido un buen retroceso, ¿no? Para buscar el ángulo y ir a la 9. Que no se me quede a la izquierda de la línea de tiro, no, a la derecha, porque la bola 9 hay que estar en la izquierda de la mesa, ¿no? Calculas más o menos el centro bola para evitar la tronera de la esquina. Y esto, bueno, lo sencillito sería un poco de a las 11 más o menos. Tirar a las 11 y seguiría la línea de tiro final. ¿Ves? Es de libro. Se queda por mitad de la mesa y un tiro sencillo para jugar al final. Un tiro sencillo, pero que hay que mirárselo. ¡Hala! 10. He subido. Ahora ya tendría que haber acabado, pero bueno. Como que ya la intención era hacer un Van Damme de 5, con esto ya lo habría conseguido. Pero bueno, se puede decir, oye, a ver si soy capaz, porque hacer un Van Damme de 5 ya lo veréis que no es nada fácil, ¿eh? Decís, no, es que la primera bola es con bola en mano, eso no cuenta. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? De esas 10 que llevo bien hechas, pues han habido 10 inicios en bola en mano. Vale, pero hay 40 bolas seguidas bien hechas, ¿eh? O sea que cuidado, que no es fácil, ¿eh?
¿Vale? 40 bolas seguidas. No sé, en bola 8, por ejemplo, se meten 8 cada vez, ¿vale? Serían 5 series, ¿eh? O sea, que cuidado. Es mantener la concentración, ¿vale? Aquí se me ha quedado demasiado recta, pero aún así un pelín angulada. Pero decido hacerlo así, para conseguir el ángulo. Y la posiciono muy cerca del rail, para poder tener ese ángulo que yo busco. Y ahora con un poco de efecto a la derecha para ir a la tronera del medio con toda facilidad. ¿Vale? Siempre es más fácil ir a la tronera del medio que a la esquina. ¿Vale? Y ya está. ¿Sabes? 11 bolas. No, 11 bolas no, 11 series. ¿Vale? Pum. Suertecitas, suertecitas. Si se os mete alguna la volvéis a poner. Que os queden esparcidas. Ya veréis que cada bandana es diferente. Y empezamos. Se ha quedado esta así pegada a la banda. Hay que solucionarlo. Con bola en mano, o sea que mejor. Muy bien. Estas han quedado bastante bien, ¿eh? Porque no requiere prácticamente movimiento de la blanca para acabar la serie. Fijaros que es 8. Pero fijaros que siempre busco el angulármelas. Fijaros que no busco el dejar la recta. ¿Vale? Siempre dejo un 30, 40, 50% de ángulo. ¿Vale? Igual que aquí. Fijaros, o sea, no van rectas. ¿Por qué? Porque juego suave, porque juego fino, ¿vale? Una vez lo expliqué, que dije, es uno de los mejores consejos que os puedo dar, y es verdad, ¿eh? ¿Vale? La forma de después de una bola, estas bolas inclinadas en medio, de calcular la trayectoria, como he ido ahora, que he ido a buscar el rebote en la banda corta, también lo he explicado en otro vídeo, ¿vale? Cómo calcular el ángulo de salida de la blanca. Vale, todas esas cosas son conceptos técnicos. Aquí parece que estoy aquí pim pam, súper fácil, pero cada bola lleva un cálculo. Vale, este es un pelín, se puede complicar un poquito porque no pasa del todo bien la 7. Entonces hay que andarse con mucho cuidado. Si pasa, hay que probarlo, ¿eh? No seáis tramposos y lo mováis. Sí, sí, con un poquito de problemas, pero ha entrado. Y ahora ya lo que queda, pues es un mero trámite, pero recordad, siempre hay que tener cuidado. No os confiéis demasiado. Vale, típico posicionamiento a dos bandas de toda la vida, vamos. Y súper sencillo. Ya hacemos bandam de 13. O sea, bandam no de 13, bandam de 5 bolas 13 veces. ¡Catapum! Bueno, muy bien. Aquí, en este momento, mientras volvéis a preparar las partidas, tenéis que intentar evitar pensamientos del tipo, como en una partida real. ¡Qué bien lo estoy haciendo! El rival lo tengo acojonado, no sé qué, o sea, si lo estáis haciendo bien, oye. Mira, si queréis autohalagaros, hacedlo fuera de campeonato, ¿vale? El momento de la partida es para estar concentrado y punto, ¿vale? Lo mismo al revés para los pesimistas, ¿eh? No puedo con nadie, estoy súper mal, no, que no, que no. Es equilibrio, olvidar ese equilibrio. ¿Vale? Fijaros cómo busco. O sea, mover poquito la blanca para asegurarme. Y fijaros cómo he buscado el ángulo. Esa blanca no, está ahí perfecta. O sea, no está de casualidad. Ahí está, ¿verdad? Que yo, con suavidad, pillé el ángulo a la 8, que era una posición un poco delicada. Porque fijaros, tenía que dejarla ahí. Si no, no pasa la 8, ¿eh? ¿Vale? Aquí me ha tocado un bandam, pues un poco más complicado. Hay que lidiar con todos. Y fijaros el círculo 2, me la miro más. ¿Os dais cuenta? O sea, hay que aprender a analizar. En el momento que estáis de pie, es el momento de
O sea, no me voy a agachar hasta tener claro qué es lo que voy a hacer. Porque entonces es cuando realmente fallas. ¿Vale? Ahora ya tengo clarísimo qué es lo que debo hacer. Me lo he pensado, he mirado los ángulos y a ver qué tal. Y he decidido hacer esto. Pues posiblemente no lo viera claro. Pasarla a través de la 9 con el ángulo que tenía. ¿Me explico? O se me quedaba demasiado angulada, o había peligro de choque. ¿Y qué he decidido? Pues dejarlo así e ir a la de la esquina. Y la de la esquina se ha quedado un pelín demasiado cerca y un poquito angulada. Pues también, mira, fijaros, iba a tirar y me he levantado. Todo esto lo ha de tener un buen jugador. ¿Me explico? Por eso el Van Damme te pone en tu lugar. ¿Vale? Si no, no me lo acabo esto. Este tiro requiere cierto nivel. Porque se ha quedado un poquito angulada. No es que sea un tiro difícil. Pero necesito pensármela bien. ¿Vale? Que el golpeo sea sólido. A ver. Bien. Fijaros aquí. ¿Qué es lo que yo os decía antes? He sacrificado. ¿Le podía haber dado más fuerte? Sí. ¿Y haberla dejado mejor la 8? Sí. He sacrificado eso. He sacrificado posicionamiento para asegurarme que me diera la bola anterior. Porque esta bola que voy a tirar tampoco es tan complicada. ¿Vale? Tiene cierta complicación, pero no es tan complicada. Y decidir con sabiduría, otra cosa que tenéis que hacer. ¿Vale? Ser muy consciente de qué bolas son complicadas y qué bolas no, porque hay gente que ni lo sabe eso. Las bolas largas son complicadas, pero también tirar súper fuerte, como era el caso, una bola a la tronera de la esquina, hostias, se te hace complicado también, ¿eh? Y aquí... aquí se me fue, ¿ves? Se me fue y hay que arreglarlo. Bueno, ya estamos en la línea, ¿vale? Ya hemos pillado la línea. Ahora ya podemos ir posicionando con tranquilidad. La 9 también un poquito angulada. Para que tenga más, muy poquito angulada, ¿eh? Porque total me interesa hacia la 10 en el otro lado. O sea, con un corridito y ya va para allá. Sería un tío contundente este. ¿Veis? Pero bueno, perfecta, ¿no? Dejándolo todo súper fácil, ¿vale? Aquí se ha notado como ha pillado bien el efecto, ¿eh? Tener el golpeo de calidad también es muy importante cuando tenéis que hacer unos efectos así de un poco largos. Es importante. Bueno, pues 15. Eso son 75 bolas sin fallar. Que hombre. A ver, yo me he hecho strikes, partidas al strike de 100 bolas, pero yo considero que es más difícil esto, sinceramente. Porque son por orden. En el strike a veces haces cagadas y tienes la otra bola. Como puedes tirar a todas las que quieres. Entonces en el strike lo complicado es algún día si queréis hago una de 100 en el strike, ¿eh? No sé si tardaría mucho en hacerla eso, pero hombre, yo ya la he hecho, o sea que no creo que sea muy complicado volverla a hacer. Entonces lo puedo hacer un día. Pero yo considero que es más difícil, por ejemplo, hacer un Van Damme como estamos haciendo hoy de 100 bolas así. Porque son por orden, tío. Si es que quieras o no. Mira, aquí. Era la intención, ¿eh? O sea, he ido al medio. Supongo que la intención era al medio o a la esquina de la izquierda. Pero es que se me había quedado muy fina, tíos. ¿Me explico? Entonces era la intención de llevarla por allí. Muchas veces es importante... saber hacia dónde va la blanca, ¿vale? Porque podéis calcular esto con bastante precisión, ¿eh? Se había quedado el Van Damme súper, súper pegado, pero bueno,
Y seguimos, 16. Esto está siendo increíble. Para ti, jugador, que no eres capaz de hacer un Van Damme de 3. Ah, no me río, no me río. Es normal, ¿eh? Fijaros la ligera inclinación que he dejado. Siempre, siempre angulando hacia el lugar donde nos interesa la salida de la blanca, ¿eh? ¿Veis? Perfecto, perfecto. Además es un juego súper de concentración, porque vosotros imaginaros la cantidad de bolas que llevo metidas. O sea, mínimo fallo de concentración en un momento y clic, clic, clic a la esquina a esquina y que al final acaba todo en un tiro tonto siempre normalmente el Van Damme, ¿no? Dices, ¿cómo ha podido fallar esto? Claro, porque es que la gracia es esa, de mantener la concentración durante mucho tiempo. Esa es la gracia, ¿sabes? Eso es lo que realmente os hará ser buenos jugadores al final, ¿sabes? Bueno, 17. 17 bien hechos. Fantástico esto. Siempre buscando lo más sencillito. Desplazamientos pequeños. Por ejemplo, ahora me interesaría un poquito de efecto, un poquito de retroceso para que la salida de la bola. Ah, no lo he hecho. Es que ahora necesito ir a la 10. A lo mejor no lo he visto claro en ese momento. Bueno, típico tiro. Ese es estándar, ¿eh? Este es muy... Y bueno, nos ha quedado difícil. Puedo desplazar bien. Aquí tengo dos opciones. Tirar efecto a la derecha y que busque rebote en banda corta, banda larga. Y que acabe allí donde la 10. Exacto, ahí está. Podría haber tirado efecto al revés. Vale, lo he visto más claro así. Yo creo que era lo mejor también. Y ya está. Y 18 series bien hechas. A ver, yo tengo como norma que si me hago 20, que es una burrada, pues en lugar de hacer 6, un Van Damme de 6 el siguiente día, ¿vale? Hacéis un Van Damme de 7. Que os lo habéis ganado, porque hacer 20 bien es una burrada. Vale, pues oye, pues de puta madre, pues lo habéis de 7. Si al final, si no estáis preparados para el 7 os va a bajar. O sea, que tranquilos. Aquí hay que pensárselo. Pues bueno, si yo veo que hay que pensárselo, porque no hay que pensárselo tanto en realidad. Vale, pero... Bueno, no sé, si no lo ves claro, lo piensas y ya está. No pasa nada. Bien, bien. Pues dejándome la bola angulada para poder tener movimiento. Y perfecto. Otro tiro fácil. Fijaros la cantidad de tiros fáciles. Es que el billar bien jugado va de eso. Fijaros los pocos bolones que he tenido que tirar. ¿Y por qué? Por la posición de la blanca, tíos. ¿Me explico? Hay que tenerla. Esa posición de la blanca hay que tenerla. Vale. ¡Bueno! ¡A punto de hacerme 100 bolas! ¡Faltan 4! ¡Increíble! No es mi récord es más, pero ya lo tengo. 3 bolas. Soy una bestia. Soy una máquina. Villarator. Un robot perfecto. ¡No! ¿Cómo se puede ser tan tonto?
Bueno, a ver, el final ya me lo sabía, ¿eh? Porque para eso lo grabo. Pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Cómo cagarla en las dos últimas bolas cuando vas a hacer 100, ¿eh? O sea, pim, pam, ton, to. Hasta otra rompetabetes.